aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, y percibía a los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras, Sariputra, hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. Forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, Shariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas.
las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. La kinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sasha Dara Samara Yape. Gate Gate, para Gate, para Sangate, Budisoja. Las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos que se transformen, que se disipen, que se apaciguen, Shim Tinkuru Yesoja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Tratamos de establecer una buena motivación
Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con una mente que aspira a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es el único medio con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. No me he traído folio. Yo hablo así. Pues sí, pero no solo. Que yo pongo más bagues, ¿no? Que yo pongo su moría. Pues en cuanto también tú se me lo tuvo. Dice, ya no me hace falta traductor para decir que José no tiene pelo en el cabeza. Así, ta manzo. Ta tuzu samisami shu chigi. Ini ta migito ya, geje she amjo khaya kanga majiru sa shajijimi shu. Kibu sa ki ta geje ta jitindaji khaya ya maris. Y bueno, pues en una época como la que estamos viviendo ahora, donde constantemente estamos escuchando y viendo, e incluso nosotros también conversando solo de dificultades, solo de sufrimientos, solo de situaciones no deseadas. Y así nunca estamos realmente viendo o escuchando, conversando de cosas agradables. Siempre como que estamos en una época en la que solo son conflictos, dificultades y sufrimiento. Y en esta época, el hecho de que nosotros nos demos la oportunidad de reunirnos, de juntarnos, es algo muy positivo, no solo por reunirnos, no solo es reunirse, sino porque estamos aquí con el objetivo de crear algo bueno, de hacer algo positivo, de ir creándonos a nosotros mismos ese bienestar, esa felicidad. Y ya por el hecho de estar aquí, de hacer el esfuerzo, ya estamos haciendo algo virtuoso de nuestra vida. ¿Ah? ¿Qué va a ser un res? ¿Samos yo a dar un res? ¿Qué va a ser un res? Esto, el que podamos estar aquí, es una gran oportunidad, algo virtuoso que está madurando en nosotros. Pero no solo hay que quedarnos con ello. ¿Qué va a ser un res? ¿Lo mucho ya de guada, gamba, lugo y un so chasan así, chico ya de? Porque no solo basta con tener esta oportunidad de hacer algo positivo, sino que ya que lo estamos haciendo, no tratar de que sea completo con un buen principio, por eso dice, es como un cuerpo que tenga una buena cabeza y también tenga las piernas, es decir, un buen principio, una buena acción y una buena culminación. Porque al fin de cuentas, es un momento muy corto. Entonces, ya que lo estamos haciendo, hacerlo bien. Y eso es muy, muy importante. Porque no solo basta con decir hay que ser buenos, sino que realmente caminar en esa dirección de la bondad. Ahora cuando Geshe La pone esa analogía de que sea completa la acción con un buen principio, un buen cuerpo y una buena culminación, que dice con una cabeza, un cuerpo y unas piernas, yo creo que lo entiende, ¿no?
Porque ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que hace falta que sea completo? Gala. Es correcto lo que está diciendo Gala, que cuando dice una buena cabeza, un buen principio, se refiere a una motivación adecuada. Un buen cuerpo de la acción se refiere allá a la acción en sí, al acto en sí, que sea virtuoso y que al final se culmine con una correcta dedicación. Cuando nosotros hacemos una acción con estas, con sus tres partes completas, entonces no cabe duda que esa acción está dirigida hacia la virtud. Y pues también el hecho de que sea completa también significa que se eliminen las tres faltas y se realicen las seis actitudes. Cuando nosotros lo realizamos así, entonces ya comienza realmente esa acción virtuosa. Y bueno, al principio de todo, Steve le pidió a Geshe-la que diera el comentario de Lama Chopa entero. En su momento, pues Geshe-la le explicó que si él daba el comentario de Lama Chopa, eso supondría que quien lo recibe tomar el compromiso. Dice Geshe-la, yo he recibido el comentario y tengo el compromiso, entonces si os doy el comentario, pues significa tomar un compromiso. Y bueno, pues es verdad que a lo mejor podemos encontrarnos con algunos maestros que pues den el comentario de Lama Chopa sin compromiso. Pero dice, ese no es mi caso, porque desde mi propio maestro raíz lo he recibido con el compromiso, entonces yo también si os los doy, tiene que llevar consigo el compromiso. Aparte, por supuesto, asumiendo que la persona que lo está recibiendo ya tiene una gran iniciación. Y entonces ya al recibir el comentario, además de los compromisos de la gran iniciación que han recibido, pues tienen el compromiso extra de la machopa. Y aquí en Occidente es muy difícil porque no tenemos versión corta de Lama Chopa. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la práctica de las seis sesiones, pues tenemos la versión extensa y la versión corta. Pero Lama Chopa, lo siento, para los occidentales no hay versión corta. Por eso es muy difícil que uno se comprometa a tomarla. Mm.
Y bueno, dentro de lo que es el Lama Chopa, lo que también forma parte de la práctica de Lama Chopa es la sección de Lamrim, que es esta oración que estamos viendo. Y es un curso que ya hemos comenzado tiempo atrás y que ahora pues estamos continuando con él. Y entonces, al final de la práctica de Lama Chopa, incluso también al final de esta sección que estamos estudiando ahora, es sobre Tantra. Entonces, esa parte tampoco va a entrar, por lo tanto. La Lama Chopa que estamos viendo se nos ha quedado sin cabeza porque no hemos visto el principio y se nos va a quedar sin final porque no vamos a ver el final porque es una sección sobre Tantra y tampoco lo vamos a ver. Y bueno, entonces, como para que no se nos... Bueno, dice que es la con la finalidad de que esto sea de vuestro beneficio. Y es verdad que esto a mí no, dice Gisela, que a él no le conlleva una falta a sus propios compromisos o una rotura a sus propios compromisos, por eso lo que va a hacer ahora es darnos la transmisión oral de todo el Lama Chopa. Así, para aquellas personas que han asistido, porque hay varios que han asistido en todos los cursos de este comentario de la oración final del Lama Chopa, pues entonces para que por lo menos tengan, pues al recibir la transmisión oral, por lo menos tengan ese principio, ese cuerpo y ese final también de toda esta práctica. Si Geshe-la nos da la transmisión oral es porque él a su vez la ha recibido. Entonces no hay problema de poder recibir la transmisión oral. También nos va a dar, nos va a leer también la sección que se refiere al ofrecimiento del SOC. No recuerda, honestamente dice, no recuerdo si eso también he recibido la transmisión oral o no, pero por si las dudas, pues también os doy, también se los leo. Probablemente sí, pero solo quiere dejarlo claro. De todos modos, también esa sección la va a leer y también va a darnos un mantra. En realidad, este mantra, si no se tiene la transmisión oral, pues no se debería de recitar y por eso nos va a dar la transmisión oral. Para aquellas personas que pues no quieran recibir el mantra, no se sientan obligados a recibirla. ¿Cómo lo reciben? Pues cuando repiten después de él. Entonces, si hay alguna persona que no está muy segura de recibirlo, que no quiere recibirlo, no hay ningún problema. Simplemente no lo repiten y ya está, no pasa nada. Y en todos los que son los centros de la tradición Gelupa, se tiene la costumbre de recitar el Lama Chopa. Y recitar el Lama Chopa, habiendo recibido la transmisión oral, o recitarlo sin haber recibido la transmisión oral, marca una gran diferencia. Uh-huh.
Entonces, pero antes que nada, nos quiere dar una muy breve explicación de a qué se refiere este Lama Chopa. Entonces, dentro de esta práctica, lo más importante es el campo de méritos. Por eso nos estuvo explicando acerca de ese campo de méritos. Es una ahí se hace la versión extensa de ese campo de méritos. Y al final está lo que nosotros le llamamos la oración del Lamrim y que en tibetano pues le llaman las súplicas, en el cual, como hemos estado explicando todos estos cursos, el aspecto principal de esta oración, aunque nosotros al final de cada estrofa se está diciendo, pues, bueno, en español es al principio, bendícenos para tal, 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 bendícenos para tal, no es recibir bendiciones, sino que significa meditar y contemplar esos puntos que estamos recitando. Ese es el aspecto más importante de esa oración, que nos lleve a contemplar y a meditar estos puntos. Por eso es que pedimos bendiciones, no para que recibamos algo, sino para meditar en ello. Y bueno, también anteriormente nos habló sobre el campo de méritos y de hecho nos dio una explicación extensa del campo de méritos. Al igual que cuando nosotros tomamos refugio, cuando vamos por refugio, también hay un objeto al cual estamos como dirigiéndonos. Y a ese objeto se le puede llamar el objeto al cual tomamos refugio o también el campo de méritos. Estamos hablando de lo mismo. Y cuando nosotros decimos Namu Buddhaya, significa que estamos tomando refugio en el Buda. Cuando nosotros lo estamos diciendo de palabra, Namo Buddhaya, lo estamos diciendo de palabra sin que vaya acompañado de una reflexión, de un pensamiento, entonces simplemente se vuelve una recitación, algo que solo sale de la boca, simples palabras. Aún así, aunque sean unas simples palabras, sí que deja huellas. Y entonces, esta pregunta va para ti. Esta pregunta es para ti, José, me parece. José Reba. Vale, todavía no le he dicho, espera. Entonces, dice, cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, tiene que ir acompañado del pensamiento. Y entonces ese refugio no solamente es de palabras, sino de un pensamiento, y por lo tanto es lo que nos está ayudando a acumular méritos y estamos cumpliendo con el objetivo de la toma de refugio. En este caso, refugiándonos en el Buda. Ahora, cuando tomamos refugio, ¿cuántos aspectos hay que reflexionar? Cuando estamos, por ejemplo, viendo tomando al Buda como ese objeto de refugio, ¿cuántos aspectos hay que reflexionar? Creo que eran tres.
Gracias. Gracias. Es correcto, hay que son tres, y cuando nosotros llevamos a cabo estas tres reflexiones, entonces estamos realmente tomando refugio en el Buda, y eso nos lleva a que estamos creando inconmensurable, inimaginable cantidad de mérito. Y también estuvimos comentando acerca del campo de méritos y estuvimos viendo pues que dentro de esa imagen del campo de méritos están hay varios dibujos, está muy repleto de imágenes, pero esas imágenes que forman el campo de mérito no es con la finalidad de hacerlo espectacular o hacerlo más elegante, ni mucho menos. Entonces, viendo lo que es el campo de mérito, que cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, que decimos, invocando ese campo de méritos, tomamos refugio en el Buda y decimos Namu Buddhaya, entonces, ¿cuántos son los objetos en los cuales nos estamos dirigiendo? Porque en el Amachopa estamos tomando refugio y por eso decimos Namu Buddhaya en el Buda, Namu Dharmaya en la Sangha, perdón, en el Dharma, y Namu Buddhaya en el Buda, Namu Dharmaya en el Dharma y Namu Sanghaya en la Sangha. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tomamos refugio en el Buda, invocando ese campo de méritos que se ha explicado en el Amachopa, invocando sus bendiciones y demás, entonces, ¿cuántos son esos, dentro de ese campo de méritos, cuántos son los objetos en los cuales estamos tomando refugio cuando decimos tomamos refugio en el Buda? Lama, Latan, Sangye, Tontrachik, Yongirpa. Dame, casi, Soshin, que es Soshin de Shayabras, Soshin, que es Shayon, Sandra Chagabado, ya te vi de Sugur, Sangye, Chapsio, Sudo, Chetanin, Tuzuma, Pasugurba, Ote, Namabudaya, Susanana. Está refiriéndose dentro del campo de méritos, el campo de méritos que explicamos en su momento, en el cual vimos que estaba formado por diferentes deidades, en diferentes órdenes. Entonces, cuando nosotros tomamos refugio en el Buda, estamos visualizando que viene, desciende un néctar. Entonces, ¿de qué parte del campo de méritos está descendiendo? La kanga, jidan kanga. Ta dosar vas. Kajin chuju, samit daju, nyamnan chilab ju, rimbasum yor vas. Teche, ina tsaya lama che. Ina dine judishi che. Ina sangye che, o te inju di dosam dani. Ta namo budaya slabi ina. Iga nyesu me. Te samit daju,
Y bueno, pues entonces en ese campo de méritos, simplemente cuando decimos Namo Buddhaya, estamos imaginando pues todo a esos, si recuerdan, esos tres linajes: el linaje de las acciones extensas, el linaje de la visión profunda y el linaje de en medio, en ese linaje donde también se encuentra ahí en nuestro propio maestro raíz con las cuatro, las deidades de los cuatro tantras, los budas, los yidams. Ante todos ellos estamos tomando refugio y ante todos ellos son los que nosotros a la hora de pedir, tomar refugio en el Buda, estamos invocando a todos ellos. Por supuesto, aunque es una frase muy corta, Namo Buddhaya, la meditación que la acompaña es mucho más extensa. Es, requiere de, también de cierto tiempo para poderlo meditar y contemplar, pero en la medida en la cual nosotros, cuando tomamos refugio en el Buda, estamos contemplando todas estas deidades de las cuales desciende ese néctar, pues son muchísimos, incontables, inimaginables números de mérito los que estamos acumulando. Porque a fin de cuentas, nosotros deseamos la felicidad. Pues hay que saber cómo crear ese bienestar, esa felicidad. Y simplemente con el Namo Buddhaya, pues ya tenemos mucho, mucho que reflexionar, mucho que pensar. Y de hecho, Geshe-la todo esto ya lo explicó anteriormente, pero es de tal importancia que por eso quería volver a mencionarlo. Y es verdad que hacerlo por primera vez nos va a costar muchísimo trabajo, el poder concentrarnos, el visualizarlos, imaginar que vamos a ellos cuando estamos tomando refugio en el Buda, pero cuesta trabajo la primera, la segunda, la tercera, pero conforme vamos familiarizándonos, cada vez se nos va facilitando y pues también llega un momento en que simplemente cuando decimos Namo Buddhaya, pues aparece realmente todo ese campo de méritos, esas deidades a las cuales nosotros estamos tomando refugio. Y de esa manera, pues estamos acumulando muchos méritos. Porque no solo basta saber que hay que acumular méritos, también hay que saber cómo se acumulan esos méritos. Mm-hmm.
Y bueno, pues por supuesto que al principio esto cuesta, pero conforme nos vamos adiestrando, lo vamos practicando, pues llega un momento en que es muy probable que cuando decimos Namo Buddhaya, pues ya estamos invocando, bueno, porque antes que nada hemos invocado a ese campo de méritos, ese campo extenso de méritos. Y ya decir Namo Buddhaya, pues estamos recordando a esas deidades que forman ese campo de mérito en la cual nosotros estamos tomando refugio. Y cuando lo hacemos así, cuando logramos hacerlo así, pues entonces realmente estamos creando ese bienestar. Y estamos creando las causas para ese bienestar, estamos creando esos méritos inconmensurables para alcanzar ese bienestar. Así que es importante saber la manera correcta de hacerlo, saber que pues estamos antes que nada invocando el campo de méritos, reflexionar en ese campo de méritos al cual nosotros vamos por refugio. Pero cuando hablamos del campo de méritos, que no solo pensemos que es como una imagen, que es un dibujo al cual estoy tomando refugio, tenemos que contemplarlo como si fuera algo real, como si fuera algo auténtico, como si realmente estuvieran ahí las deidades, que son nuestro propio maestro raíz, son de esa naturaleza de nuestro maestro raíz. Y entonces, cuando lo contemplamos como algo real, pues entonces realmente estamos recibiendo esa enorme cantidad de méritos. Y si nada más lo estamos contemplando como un dibujo, como una imagen, pues entonces no estamos acumulando esa inconmensurable cantidad de méritos. Y por supuesto, cuando lo estamos haciendo así, pues nos sirve para purificar negatividades y a su vez también acumular méritos. Vale. Y bueno, pues la transmisión oral para poderla dar es porque la ha recibido. Entonces la recibió. ¿Qué había Son Rinpoche? De que había Son Rinpoche la ha recibido en los 60s. Ah, te yo la en Peyu, ya Papa Shingus, ta compa yo, chuden yo, que chuden yo, Peyu, boda da, te mangue chuden. Mode chuden de dunde compa jin na, Palum Rinpoche, ta. Lama, samji me yo yo, chate. Con shabjaji da. Y bueno, aquí sí voy a pedir ayuda. ¿Cómo se llama esa estupa que está en Bodh Gaya, que no es Bodhanath? Que es muy importante. ¿En Bodh Gaya? Nepal. Sayambonat. Bueno, pues en Sayambonat hay un monasterio. Entonces, en el local son en el 88, en 1988, Geshe-la pues volvió a recibir la transmisión oral de este texto de Lama Chopa en este lugar, en Nepal, en un monasterio donde estaba un gran maestro llamado Palo Rinpoche, que era un maestro extraordinario, un maestro que sus zapatos, por ejemplo, no utilizaba zapatos de piel. No utilizaba nada que fuera de piel de animal, incluso ni los propios zapatos. Y era un lama extraordinario que falleció, regresó al Tíbet y es ahí donde falleció en el Tíbet. Y lo de toda su vida realmente
fue un ejemplo y durante toda su vida nunca llevó algo que fuera de animal. Y bueno, resulta que sus familiares de este lama le llamaron para que fuera al Tíbet, insistieron mucho para que fuera allá al Tíbet, y él fue al Tíbet cuando uno sale del Tíbet y uno quiere regresar al Tíbet, uno tiene que pedir un permiso especial, es decir, pues siento mucho haber salido, ahora ya quiero regresar, tienes que pedir un permiso. En el caso de este lama no pidió permiso, no tuvo ese permiso especial, pero aún así regresó al Tíbet y tuvieron mucha suerte la gente que estuvo ahí porque recibieron unas maravillosas enseñanzas. Y bueno, volviendo a cuando nosotros recitamos, como en este caso, recitar el Lama Chopa, habiendo recibido la transmisión oral o no habiendo recibido la transmisión oral, hay una diferencia, porque cuando uno lo recita una vez recibida la transmisión oral, entonces el hecho de recitar, uno lo recita, acumula más méritos, se vuelve más sagrada, más especial la recitación que hacemos, y además pues es como si esa práctica le tuviera mucho más sabor. Tayasin,
Bueno, pues con eso ya nos dio la transmisión oral de la machopa y ahora viene la parte del mantra. Que a ver si se acuerda, decía. Normalmente cuando vamos a recibir una transmisión oral hay que recitar la toma de refugio y generar la mente a la bodichita, pero como esto ya lo hicimos al principio, por eso no lo hemos hecho. Entonces, de nuevo, no hay que sentirse obligados a tomar la transmisión oral del mantra, es decir, no se sientan obligados a recitarlo. Sus oradores. Sí, depende de cada uno lo mira.
si lo quiero o no. Tía ta. Tía ta. Oh, muni muni. Oh, muni muni. Maha muni yeso. Maha muni yeso. Tía ta. Tía ta. Oh, muni muni. Oh, muni muni. Maha muni yeso. Maha muni yeso. Tía ta. Tía ta. Oh, muni muni. Oh, muni muni. Maha muni yeso. Maha muni yeso. Te tomé cenares. Y este es el nombre de Buda Shakyamuni. Omarabaza. Omarabaza. Nadi. Nadi. Omarabaza. Omarabaza. Nadi. Nadi. Omarabaza. Omarabasana. Nadi. Nadi. Oman Bemehu. Omani Bemehu. Oman Bemehu. Omani Bemehu. Oman Bemehu. Omani Bemehu. Om Benzabanehu. Om Benzabanehu. Om Benzabanehu. Om Benzabanehu. Om Benzabanehu. Om Aho. Om Aho. Benzanguru. Benzanguru. Pemasidi. Pemasidi. Hum. Hum. Omahum. Omahum. Benzanguru. Benzanguru. Pemasidi hum. Pemasidi hum. Omahum. Omahum. Benzanguru. Benzanguru. Pemasidi hum. Pemasidi hum. Sumrezo. Hum. Mimetawe. Mimetawe. Tejenjenresi. Tejenjenresi. Tremekembe. Tremekembe. Ongojambeya. Ongojambeya. Tubu malu. Tubu malu. Jumze. Jumze. Sayada. Sayada. Kanje kebe. Kanje kebe. Suje songaba. Suje songaba. Lo santrape. Lo santrape. Shavla soande. Shavla soade. Mime zewe. Mime zewe. Techen chenresi. Techen chenresi. Chime kembe. Chime kembe. Umbo jambeya. Umbo jambeya. Tubu malu. Tubu malu. Jumze sayada. Jumze sayada. Kanje kebe. Kanje kebe. Suje songaba. Suje songaba. Lo santrape. Lo santrape. Shabla. Shabla. Soande. Soade. Mime tsewe. Mime tsewe. Techen. Techen. Chenresi. Chenresi. Chime kembe. Chime kembe. Ombo jambeya. Ombo jambeya. Tubu malu. Tubu malu. Jumze. Jumze. Saweda. Saweda. Kanje kebe. Kanje kebe. Sujin songaba. Sujin songaba. Lo santrape. Lo santrape. Shabla soande. Shabla soate. Kewade. Kewade. Nyududa. Nyududa. Sunra malu. Sunra malu. Drugyurji. Drugyurji. Roa chigya. Roa chigya. Maluba. Maluba. Te sala. Te sala. Gubarsho. Gubarsho. That's our song, Silva. That is Sungum Sumanda, Tibet Sumanda. Tanya, we are the star, Tingzang and Ranzo Tishuji Kalayaris or the Sons of the Rizingum Buddha, Shindaka. Ah, Tibet Singer. Tibet Singer. Y bueno, pues en épocas como las que estamos viviendo actualmente. Es muy poderoso poder recitar el mantra de los tres linajes del Lama Tsongkhapa y de Buda Shakyamuni. Sem sangbo nyamne ra chena mizi mando ne ine o tuzi bajan chena shira yabu yores. Tagana shindi shiro yabu yona ge nyamne ra chiu samna la mizi mando ine tuzi bajan chena yabu yores. Ine ya tu chumbu. Si uno lo que busca es generar un buen corazón, un corazón bondadoso, pues entonces recitar el mantra de Mixema, el de la Amazon Kappa, es un mantra que nos va a ayudar para ello. Si lo que buscamos es pues poder desarrollar sabiduría, comprensión, entendimiento, pues el mantra de Mixema, de nuevo, ese es el adecuado. O si lo que queremos es desarrollar esa fuerza, esa capacidad, porque, bueno, también hace falta, ¿no? Si, por ejemplo, se nos vienen situaciones como espíritus o adversidades, etcétera, pues recitar el mantra de Mixema se dice que también es muy bueno para ello. Y entonces ahora sí ya voy con el Lama Tsongkhapa. Y bueno, pues entonces nos hemos quedado en esta estrofa 98, en la cual está
nos está hablando de que vamos a practicar los consejos y los compromisos del adiestramiento mental. Y bueno, dentro de la sección de los compromisos del adiestramiento mental, que hemos dicho eran 18, eso ya los vimos. Luego estuvimos viendo lo que son los consejos del adiestramiento mental, que también dijimos, a veces los enumeran en 20, a veces 21, a veces 22. Entonces estamos en los consejos del adiestramiento mental. El consejo número 4 ya lo hemos visto, la clase anterior. Entonces ya me podéis explicar el 4. José, que te veo María, que estás Marta, ¿no? Ah, es que no me sabemos tu nombre, que está junto a José. No recuerdo. Hablamos de dos de ellos que nos hablan acerca. Bueno, perdón. En el punto número 4 estamos hablando de dos situaciones en las cuales lleva a cabo la paciencia ante cualquiera de las dos situaciones que sucedan. ¿Cuáles son esas dos? Uh-huh. Sí, cualquiera de estas dos situaciones que sucedan, que aparezcan. Ya fue así, lo siento, no recuerdo. Chubu. Bueno, se refiere a que, por un lado, cuando tienes riqueza, cuando tienes posesiones, cuando tienes juventud o cuando tienes belleza, todas estas situaciones favorables que no nos lleven a generar orgullo, que no nos lleven a generar soberbia ante ellos. Por eso se dice, lleva a cabo la paciencia ante cualquiera de las dos situaciones, las buenas, como riqueza, belleza, juventud, etcétera, para que estas no nos lleven a generar orgullo ni soberbia ni ninguna emoción negativa. Y también, por otro lado, las situaciones adversas, como cuando no tienes nada que comer, que beber, estás en pobreza total, pues también hay que practicar tolerancia y paciencia ante esas situaciones. ¿Cómo? Pues reconociendo que si estamos en esas situaciones porque en el pasado no acumulamos méritos, no hicimos acciones virtuosas que nos lleven a que ahora podamos tener las circunstancias favorables. Por eso se habla de las dos situaciones, tanto las buenas como las malas. Entonces, cuando las situaciones sean favorables, como por ejemplo, cuando tengas riqueza, bienes materiales, ver estos bienes materiales, esta riqueza, como si fuera una ilusión. Ya está, es una mera ilusión. Y verlas en la manera de que ojalá estas sean de beneficio, puedo utilizarlas para beneficiar. ¿Ya?
Y cuando las situaciones que se nos presentan sean malas, pues también pensar, bueno, así como yo estoy pasando por esta situación tan mala, así en el, hay muchos otros seres que están pasando por una situación similar o incluso peor. Y así como yo no quiero experimentarla, pues ellos tampoco. Entonces dices, pues ojalá todas esas situaciones desagradables, esas problemáticas por las que están pasando todos estos seres, ojalá maduren en mí. Y bueno, pues con esto pues es el número 4, así que pasamos ya al número 5. El número 5 es, cuando estén en peligro, protege a costa de tu vida ambos. ¿A qué se refiere? Bueno, para nosotros lo más valioso que tenemos es nuestra propia vida. Pues así de como consideramos de valiosa nuestra propia vida, así deberíamos de considerar de valioso el cumplir con los compromisos del adiestramiento mental y cumplir con los consejos del adiestramiento mental. Por eso se dice cumplir con ellos, con los consejos y los compromisos, a una costa de mi propia vida. Entonces, entonces, por un lado, ¿a qué le llamamos los compromisos? Porque por una parte están lo yonki tamsi tam tamsik repa chuchi tamsi chuchik tamsi chuchi chuchik chu marda chi si a chi mangbo chiwa siwa chi se ha jaro si chi ta ger se ha jaro si on chi ta ger se ha jaro chi se do ger doctor de a de ya kogi yo ge shela kore chi se kore bena chi so oya oya chiwa cheza. Entonces, en cuanto a lo que son los compromisos en general, y por un lado están lo que hemos hablado de los compromisos del adiestramiento mental y por otro lado están los compromisos en general. Entonces, ¿a qué se refiere con ellos? ¿Cómo se deben de contemplar? Pues se refiere a la presentación general de las acciones virtuosas y las acciones no virtuosas. ¿Qué quiere decir? Eso también es parte de esos, podemos llamarle compromisos generales, que también debemos de cuidar, de no caer en esas negatividades a una costa de nuestra propia vida. ¿Está? Y el número 6 es adiéstrate en las tres difíciles disciplinas. Este punto que dice adiéstrate en las tres difíciles disciplinas se refiere al tanto al principio, cuando aparece el engaño, pues detener ese engaño, en ese momento aplicar su antídoto. En el momento en que está ahí manteniéndose ese engaño, continuar aplicando el antídoto para ir cesándolo, para no mantenerlo más. Y por último, para que este no pueda seguir continuando, seguir durando
tenemos que detenerlo. Entonces, dice, hay que esforzarnos en tres puntos. Esforzarnos desde el principio, cuando aparece ese engaño, tanto en medio de estar aplicando ese antídoto para cesarlo, como al final para que este no continúe. Mm-hmm. Hay que esforzarse tanto al principio, en medio y al final. Pues es decir, en cada uno de nuestras mentes de una persona ordinaria, pues entonces aparecen continuamente los engaños. Estamos familiarizados con esos engaños. Y entonces cuando surjan esos engaños que, con el cual estamos familiarizados, que puede ser desde el apego, el orgullo, envidia, etc., pues primero aplicar ese antídoto. Contemplar lo que son, aplicar el antídoto en el momento en que surja, contemplar lo opuesto a esa emoción negativa, a ese engaño, y entonces llegar al final a cortarlo de nuestro propio continuo mental. Cuando lo hacemos así, si llegamos realmente a cortar en su totalidad a estos engaños, entonces podremos alcanzar el estado de un destructor de enemigos. Mm-hmm. Arahat. Y luego el punto número 7 es acumula las tres causas principales. Así que, bueno, en realidad, para que nosotros podamos llevar a cabo, lograr las enseñanzas, obtener los logros de las enseñanzas, pues son muchas causas las que se requieren para conseguirlo. Pero si podemos sintetizarlas, sería, por un lado, pues tener esa causa es tener un maestro cualificado Mahayana. Segundo, pues controlar y subyugar nuestra propia mente. Y tercero, tener esas condiciones necesarias, crear esas condiciones necesarias para poder practicar. Y bueno, pues cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos y investigamos si nosotros poseemos estas tres causas principales para llevar a cabo las enseñanzas, si vemos que las tenemos todas, entonces hay que regocijarnos, hay que alegrarnos por tenerlas y también hacer oraciones para que ojalá todos los demás seres puedan encontrarse con estas tres condiciones necesarias, indispensables para poder poner en práctica las enseñanzas. Si cuando nosotros nos analizamos a nosotros mismos y nos damos cuenta de que no poseemos estas tres causas principales, pues pensamos en todos aquellos seres que, al igual que yo, no poseen las tres en su totalidad, que no las poseen. Y entonces
hacemos esa práctica del Tolen, en la cual pedimos pues todos aquellos seres que al igual que yo pues no tienen las tres causas necesarias para la completación, para la práctica del Dharma, pues que maduren en mí y así pues ellos se puedan encontrarse con esas tres causas fundamentales para la práctica. Es decir, que también esta situación la utilizamos para practicar el Tolen. Número 8. Familiarízate en las tres actitudes que no deben deteriorarse. Se refiere a que, por un lado, pues que darnos cuenta de que todas las cualidades del vehículo Mahayana se basan en la confianza correcta en un maestro cualificado, que el adiestramiento este adiestramiento mental uno lo consigue, la esencia de este adiestramiento uno lo consigue a través de poner esfuerzo en ello y poner en práctica todo lo que forma parte de esos consejos que nos están dando acerca de cómo lograr ese adiestramiento mental Mahayana y que no se deterioren. Buba. La número 9 es realiza acciones con los tres aspectos inseparablemente. Y esto es también muy importante. Es muy importante porque se refiere a que tanto las acciones físicas que estamos llevando a cabo pueden ser acciones físicas que vayan relacionadas con algo virtuoso o también acciones con nuestra palabra que son acciones virtuosas como puede ser la recitación de una oración, de un mantra o que estas vayan siempre acompañadas de una mente que está encaminada hacia la virtud, una mente compasiva. Sí, una mente que una mente compasiva o una mente virtuosa, dice, simplemente cuando nuestras acciones de cuerpo palabra vayan también acompañadas de una mente buena. Aquello que nos va a beneficiar son las acciones virtuosas que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y con nuestra mente. Y aquello que nos está perjudicando son las acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y mente.
Aún así, cuando hablamos de las acciones virtuosas, la que es la principal, la que debe de dominar y estar siempre presente, es las acciones de nuestra mente, es decir, pensamientos virtuosos. Cuando nuestra mente está dirigida a la virtud, cuando es una mente virtuosa, entonces lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestra palabra, se convierte todo en algo virtuoso. Pero si nuestra palabra es muy, muy bonita, estamos diciendo cosas muy virtuosas, y con nuestro cuerpo estamos haciendo cosas muy virtuosas, pero si nuestra mente es negativa, si nuestra mente no está siendo virtuosa, si es una mente negativa, entonces estamos cometiendo una negatividad grave. Estamos haciendo, aunque por fuera parezca que hacemos algo virtuoso, si la mente no está en esa dirección, se vuelve en una acción negativa, incluso una acción negativa grave. Por eso, vuelvo a decir, aquello que nos va a ayudar, beneficiar, son nuestras acciones virtuosas de cuerpo, palabra y mente. Aquello que nos perjudica son nuestras acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y mente. Precisamente por eso debemos de ser cuidadosos, minuciosos y observar bien cómo se encuentra nuestra mente a la hora de estar realizando esas acciones. Y bueno, el siguiente punto, y aquí pues es donde entra la variación de que por eso algunos tienen más o menos, se refiere a adiestrarse en lo que es el sujeto, adiestrarse a la hora de estar observando el objeto. Entonces, se refiere a... Se refiere a que tanto el sujeto como el poseedor, tanto el objeto como el poseedor del objeto, son como una ilusión, a distraerse en ello. Entonces, y el siguiente se llama Vale. Y el siguiente punto es que se vuelva que aquello que estamos, dice, que no sea solo de palabras, sino que salga desde lo más profundo de nuestra propia mente. ¿Qué quiere decir? Que todas las situaciones que se van apareciendo en nuestra vida, todas nuestras acciones que vamos realizando en la vida, pues vayan de acuerdo a una mente adecuada, una mente correcta, que lo podamos transformar todas esas situaciones en el adiestramiento mental. Por lo tanto, cada vez que veamos la televisión, no importa cuántas veces vemos la televisión, no hay problema. Así es.
Porque se refiere a que todo aquello que nosotros, por ejemplo, en este caso de ver la televisión, todo aquello que nosotros estamos viendo, poderlo transformar y convertirlo en adiestramiento mental. Esto significa que todas las situaciones que están a nuestro alrededor las podemos transformar, convertirlas en parte de ese adiestramiento mental. Por ejemplo, cuando estamos por ahí paseando y vemos que las hojas del árbol comienzan a caerse, vemos cómo cae, pues eso nos lleva, esa imagen nos lleva a reflexionar, pues así es el samsara, así estamos nosotros, estamos un momento estamos arriba y en otro momento ya no estamos cayendo abajo. O también cuando estamos viendo el agua, cómo corre el agua, pues eso también nos puede llevar a pensar en la impermanencia, cómo momento a momento, instante a instante, está transformándose, se está cambiando. Es decir, que aquellas situaciones de nuestra vida, poderlas transformar en una reflexión que nos ayude a ese adiestramiento mental. O también cuando nosotros vemos que hay un viento muy fuerte y las hojas de los árboles parece que se están agarrando a la rama, pero luego el viento es tan fuerte que las suelta y a ver hasta dónde van a caer esas hojas porque las arrastra el viento, pues eso también nos puede llevar a reflexionar, bueno, pues el karma es así, el karma es como ese viento fuerte que nosotros nos aferramos a algo, pero el viento es tan fuerte que nos empuja y nos arrastra y nos lleva. Es el karma el que nos arrastra y nos lleva a saber hasta dónde. Todo ese tipo de situaciones cotidianas de la vida, poderlas transformar en un pensamiento que nos lleva a transformar nuestra mente. Como ahora podemos transformar el momento del té. Porque yo sí me totran riralin sin de yempade san ye sin tu mi teo allí lo con la sin al chopar chopar.